¿Qué onda, gente? Bueno, nada, todavía estoy inspirado. Es que tengo que estudiar, estoy buscando motivos para no hacerlo. Eso no es un calzón, son las cintas de boxeo, por las dudas. ¿Tarán? Hoy me corté el pelo, ¿tá? Es distinto el corte al que tengo siempre. Ah, es como que quería un... ¡A nuevo! Ah, no, ese era... Más bonita la bebecita. Nada. Tengo el gatito, para quienes me... Porque me han preguntado si lo vendí para comprar drogas y les contesto que... Todavía no. Todavía. Y está el pony, marica, todavía. Así que, tranquilas, tranquilos, tranquiles, que todavía viven, por lo pronto. Entonces, a mí no me amenace. Entonces, nada, hoy quería comentarles, mostrarles cómo se va a ver después que me corté el pelo, cómo se va a ver la transformación de este rosa pálido que ya está dejando de existir, deseando dejar de existir. Qué blanca que está mi piel, es que me la pasan tocando ya. Igual sigue siendo un cuarzo rosa, pero en cualquier momento es un cuarzo blanco. En vez de estar recibiendo amor y protección y buena onda, voy a estar recibiendo espíritus y haciendo sesiones de médium. Un día les podría enseñar de qué van las piedritas y demás, pero no es lo que tengo los planes por lo pronto, así que está. Les voy a mostrar cómo es que sucede esto. Ustedes pensarán que esto es un proceso muy elaborado, con un montón de cosas, pero no. Esto yo me lo hago cada 15 días, cuando, por ejemplo, ahora que no necesito, en teoría tengo esto que es para hacer las texturas, esto que es para emparejar la tinta, esto es para distribuir la tinta. Y bueno, esto es un peine que está hecho mierda. Nada, todo eso es uno. Aplica en un frasquito y empieza con el peine, con el pincelcito, con este, empezar a hacer, ahí si sí me veo, y empezar a dar pinceladas, ¿no? Y va cubriendo zonas, ¿tá? Y ahí va, todavía tengo, lo que pasa es que tengo cera en el pelo. Pero está, eso es lo que uno idealmente haría. Ahí caen algunos restitos de pelo, que bueno, está. Pero porque sí, no hay por qué. Pero eso es lo que haría alguien normal. Yo básicamente lo que hago es me cargo bastante la mano, cual shampoo, me voy pasando donde veo que hace falta. En esa base que tengo yo, no hay mucha complicación, agarra re bien. Si tuviera un poquito más, y le voy mandando cumbia, ¿no? Ahí voy viendo dónde preciso más, dónde preciso menos. Le voy mandando cumbia. Y bueno. Y lo voy desparramando. Que me queda así como una cremita, como si fuera un shampoo. De verdad, como si fuera un shampoo. A veces me quiero hacer el doble lado, un francés. Y desparramo un poquito, ¿no? El peine. Y voy abriendo. No los cantos, los pelos. Y ahí voy viendo si está todo cubierto. Ya de paso me fijo, me gusta que me quede la raíz ahí cuando tengo crecimiento, me gusta cómo queda el rosa con él. Si yo hubiera aclarado, igual no se ve bien por la luz, pero de hecho es un rosa muy rosa. Esta vez, como yo me hice, las cejas también, ¿no? Voy a usar todo el paquete. ¿No? Voy a hacer esto. ¿Y no te mancha la piel? Me pregunta mucha gente, o se pregunta mucha gente. Sí, me mancha la piel. Igual me queda re poquita pestaña de lo que... Sí me mancha la piel, pero... Para quienes no saben, yo estoy en de Piscis. Estoy podrida. Mucha gente me dice que está podrida, que diga eso. Iba a usar solo la mitad del paquete, pero no voy a ser precario. Voy a ponerme todo. Todo, todo. ¿Ah? Y que quede bien generoso. ¿Ah? Que quede bien generoso, que quede bien cubierto. ¿Ah? Así que bastante parejo. Voy a dejar esto así acá. Y lo que voy a hacer va a ser así. Dejo esto ahí. Ahora me limpio. Me saco los guantes. Para aplazar. Pues precisaría una fanita. Me voy a tener que parar y van a ver mi obesidad en su máximo esplendor. Y no era el plan, no era el objetivo. El objetivo eran 10 meses de gimnasio más antes de poder hacer un plano donde me parara.
Y está, lo estoy grabando en el teléfono, entonces estoy acostumbrado. Sí, es papel higiénico, en general es usanitas, pero las sanitas no son tan biodegradables. Eso lo estuve aprendiendo hace poco y tal. Y eso va a quedar una sombrita rosa. Que, como les dije, se va con el shampoo y luego se va con una cremita humectante, la que tengan. Ustedes se ponen y lo dejan un ratito, después se enjuagan y chau, se fue. ¿Ah? Y así, incluso si quiero, y ahí voy más con el que es un poquito más gruesito. ¿Ah? Si quiero, le doy la forma. ¿Ah? Peino. Y puedo incluso salir a la calle con esto. ¿Ah? Espero que se seque un poquito, ¿no? Porque si no, cago todo de rosa. Bueno, voy dejando fragmentos rosas en el mundo. Fucsias. Voy a apagar la luz para que vean cómo se ve. Ajá, cambia, ¿verdad? Cambia mi cara. Y bueno, nada. Esto dejo por lo menos 20, 30 minutos. Y pues nada. Después les muestro cómo queda. O van a ver cómo queda. Porque la idea es empezar a hacer contenido bastante en estos días. Así que nada. Nada, va a quedar así. Se enjuaga. Y esto unas 2 semanas tira bastante bien. Es muy barata la tinta. Hay otras tintas. Dentro de todo es bastante económica. Y es aplicable en una base no muy clara. Ya con un rubio, un tono 7 por ahí, pueden andar bien. ¿Tá? Quería también sacar la luz para que se vea. Así que bueno, con esto me despido. Quería simplemente hacer esto como más descontracturado antes de que empiece con el mazazo de las clases fuerte de vuelta. ¿Tá? Estoy pensando, voy a hacer un reciclaje de todas las clases y voy a tirarlas en las listas de reproducción como que ya existían, volver a ponerlas públicas capaz, o editarlas un poquito y volver a ponerlas públicas y probablemente vaya subiendo eventualmente los mismos temas pero actualizados con toda la sapiencia nueva que estoy. ¿No? Sepan disculpar, estoy terminando el internado, terminando la rotación de CTI, encarando gine, que por suerte la preparación de las clases de gine me ayudó pila, estoy dando clases, empecé facultad de derecho y eso va a estar bueno y va a ayudar bastante. Y bueno, estoy con otras cosas, tengo algunas ideas y tal, pero sobre todo lo que me interesa ahora es rearmar esas clases y empezar con esto de del blog de preguntas cotidianas sobre la salud. Ah, eso es. A mi vecino una vez le pasó, me mandaron esto, me arde cuando hago pichí, tengo que tomar antibióticos, cosas como esas. Si tienen preguntas de esas, me las dejan en los comentarios que ayudan en bocha. ¿Ah? Y nada, con eso fue todo. Así, en media hora tendré completamente rosa mi cabello, bello. ¿Tá? Nos vemos, gente, beso grande.